Amigos hernandianos, este es el camino de los cipreses hacia el cementerio de Nuestra Señora del Remedio, donde se halla la tumba de nuestro poeta Miguel Hernández. Aquí tenemos a José María Barcé y su mujer Graciela, que me pidieron que les llevara hasta el cementerio. Habían venido en un crucero desde Miami, al puerto de Alicante. Yo fui a recogerlos allí en la puerta del Hotel Meliá y ya pues me los traje en mi coche y con mucho gusto. Y aquí estamos comprando flores blancas, rojas, violetas, como no pueden ser de otro color. Bien, ya estamos en la puerta del cementerio. Aquí los tenemos a nuestros visitantes, ilustres visitantes, hernandianos de corazón, en la puerta del cementerio. Como sabemos, Miguel Hernández murió, o lo dejaron morir, el 28 de marzo de 1942 en la cárcel de reformatorios de adultos de Alicante, en la enfermería. Aquí están Miguel Hernández, su hijo Manolillo, fallecido en 1984, y tres años más tarde falleció Josefina en 1987, y fue cuando, en tiempo del alcalde José Luis La Saleta, socialista por cierto, cuando le hicieron este mausoleo en la zona de personajes ilustres de Alicante. Primeramente lo enterraron en un nicho de la calle San Pascual, que se el 1009. 10 años después, en 1952, hubo que comprar el nicho en propiedad, porque si no pasaban los restos del poeta a la fosa común, y eso no se pudo permitir. Thank you.
Hoy solamente estamos los tres, pero aquí se reúne o llega la senda del poeta después de 3 días de caminar desde Orihuela. Llega normalmente a finales de marzo o en abril. Esta senda se fundó en 1998 por Paco Esteves, que lo vemos aquí con Pilar, son los fundadores. Es una ocasión para reunirnos los hernandianos y saludarnos. Está Ferri, está Pamie, primer director de la fundación, y Cano Ballesta, Carmen Alemani, Juan José Sánchez, Paco Esteves, y por eso lo traigo, porque es que son momentos muy emotivos, son días de convivencia y de recordarnos y de saludarnos todos. Bueno, y nosotros seguimos aquí en el cementerio con nuestro vídeo. Si María Barcel se puso junto a una palmera, dijo que le recordaba a la octava real de Periton Luna, Palmero. Graciela mirando absorta la escena, y ya nos trasladamos a Juzgado de Benalúa, donde estuvo el reformatorio de adultos de Alicante. En este lugar exacto estuvo la enfermería donde murió Miguel Hernández. Aquí está la placa donde dice que este monumento, una escultura de Agar Blasco, se inauguró el 10 de marzo de 1998. Ya terminamos, ya lo único que queda son las fotografías y la estancia y la amenidad de la conversación, y lo hemos pasado muy bien. Yo reconozco que son momentos únicos que hemos aprovechado, y ya terminado lo llevo al puerto, y aquí tenemos nuestro benacantil con nuestro castillo de Santa Bárbara, y ya los cruceros que llegan a Alicante. Este es el que ya tengo que llevarlos, y ya los dejo en el puerto. Siempre las despedidas son tristes, pero en fin,